¿Qué tal? Bienvenido, amable auditorio que escucha Mexicanos por España. Esta es la sección de horóscopos para esta semana. Para nuestros amigos de Aries, será una semana en la que tendrás algunos desafíos que enfrentar. Probablemente una persona del pasado regresa a poner a prueba si superaste o no tu lección. Mucho cuidado, por favor, porque podrías llegar a confundir tus sentimientos y a lo mejor, y no sé, la relación que tienes en el presente, pues verla comprometida. Aguas con tu corazón porque pues hay muchas confusiones. Con respecto al dinero, probablemente tengas que hacer un gasto que no tenías contemplado. Se ven como reparaciones y dinero que tienes que invertirle a tu casa de inmediato o a tu carro. Para nuestros amigos de Tauro, existe la posibilidad que tengas un viaje en puerta. Probablemente sea un asunto totalmente inesperado, te inviten así como que súbito a algún evento que tienes que transportarte a un lugar lejano y probablemente cerca de un cuerpo de agua. Bueno, pues este viaje se ve muy bien aspectado para todos tus sentidos, para tu salud. Te ayudaría a recuperar mucho esa parte como de estar conectado con la tierra, con la autosanación y con tu cuerpo. Para nuestros amigos de Géminis, escucha los consejos que te están dando tus amistades, tus compañeros, tus amigos y colegas de trabajo, porque probablemente por ahí vienen algunos mensajes importantes que tienes que tomar en cuenta y consideración para hacer algunos cambios dentro de tu vida laboral. Si no escuchas consejos, no llegas a viejo. Recuerda ese refrán. Para nuestros amigos de Cáncer, existe la posibilidad que tengas una mudanza o la no sé si es la inversión a otra bien raíz o patrimonio que pues de alguna forma estás construyendo. Se ve un poco mermada tu decisión y probablemente te veo pues no sé, con ciertos miedos de adquirir compromisos de esa naturaleza. Puede ser que no sea el momento más oportuno. Espérate a que pase tu cumpleaños para que tomes bien la decisión y sobre todo que empieces a sentir y a escuchar tu voz interna si es el lugar adecuado o no, porque probablemente tengas que hacer algunos gastos que salen totalmente de tu presupuesto para que llegues al lugar ideal o para que quede exactamente como tú lo habías soñado. Para nuestros amigos de Leo, si tienes pareja actualmente, existe algunas diferencias que se acentúan en esta semana y probablemente terminen en un exabrupto y se manden a volar. Pero esto es algo que debes de tratar de evitar. O sea, si vas a atacar algún problema o una discusión que se ve un poco acalorada dentro de lo que es la relación de pareja, haz una pequeña pausa y mejor deja todo para el día siguiente, o en este caso pues yo te sugeriría para el próximo martes o miércoles retomar la plática o retomar la discusión para que tengas la oportunidad de pensar muy bien las decisiones que vas a tomar. Si no tienes pareja, aquí te sale la llegada de una persona que puede ser del signo de Libra y esta inunde tus sentidos y de alguna forma llene mucho ese hueco, ese espacio que hace falta en tu corazón. Para nuestros amigos de Virgo, si estabas esperando una noticia con respecto a un trabajo, la oportunidad de ingresar a la universidad, maestría o todo lo que tenga que ver con superación dentro de lo que es tu vida laboral, se ve muy bien aspectado. Vas a tener una excelente noticia, espérala más o menos entre miércoles y jueves. Te sale aquí una llamada, algo que te va a poner muy, muy contento. Si quieres una predicción personalizada o una asesoría astrológica, me puedes contactar al 55 28 83 37 18. Sigue escuchando Mexicanos por España para que no te pierdas la segunda cápsula con los 6 signos restantes.